Bienvenidos a la segunda charla. Eh, segunda charla del mismo tema. <laughs> eh, van a notar que hay un poquito de overlap entre las dos charlas si estuvieron en la charla del celular anterior. Eh, también vamos a hablar ahora un poquito de machine learning, aunque menos en detalle de machine learning en general y más en detalle de redes neuronales y de queras. Un poco mi idea con esta charla es que se vayan con conocimientos súper básicos de cómo construir y entrenar una red neuronal usando Keras. ¿Sí? Keras es la herramienta que, que en la charla anterior se usó para, para la última demo. Vamos a ir línea por línea tratando de entender todo el código de la demo, pero para entender eso antes vamos a repasar un poquito rápido algunos conceptos de redes neuronales, sobre todo para quienes no estuvieron en la charla anterior o quienes por ahí todavía le quedó alguna duda, nos, nos viene bien el repaso. Y por esas casualidades de la vida, yo tenía preparado una demo para una máquina mucho más potente, pero cuando armé la valija me olvidé de traer esa otra máquina y traje esto. <laughs> Así que tuve que cambiar de demo. Y la demo que elegí, sin estar coordinados ni nada, usa el mismo set de datos que la demo. No que la demo, sino que algunos de los ejemplos que usaron en la charla anterior. Así que bueno, casualidad. Bien, redes neuronales entonces. ¿Qué es una red neuronal? Es un tipo de aprendizaje supervisado, o sea, es un algoritmo de machine learning que me permite aprender a partir de datos, ¿sí? aprender a partir de entradas y salidas que yo ya tengo. Lo que necesito no es eh, nuevas salidas o nuevas entradas, sino que yo ya tengo un set de, un montón de ejemplos de si yo te doy esto como entrada, vos tendrías que darme esto como salida. Y lo que estoy buscando es un programa o una función que sepa generar salidas a partir de las entradas. ¿sí? Eso es lo que yo estoy buscando en aprendizaje supervisado que esas salidas pueden ser de distintos tipos por ejemplo puedo estar tratando de predecir precios de casas entonces cualquier número que me dé como salida es un resultado válido o puedo estar tratando de generar categorías como salida por ejemplo si le doy una imagen de un animal que me diga la especie del animal sí entonces ahí ya no es cualquier número sino que es alguna etiqueta dentro de un set de etiquetas que yo conozco pero bueno, esos dos tipos de aprendizaje siguen siendo aprendizaje supervisado, nada más que uno es regresión, cuando es cualquier número, el otro es clasificación cuando es sobre un conjunto de etiquetas que yo conozco. Redes neuronales se puede usar para un montón de otras cosas también, o sea, se pueden usar para aprendizaje no supervisado, para semi-supervisado y demás. Hoy no vamos a ver eso en esta charla, nos vamos a centrar solamente en supervisado, que es por lejos el, el tipo de aprendizaje para el que más se los usa. Bien. Que ese aprendizaje entonces supervisado vamos a tratar de entender un poquito mejor. Repaso esto. Este día tenemos datos de entrada y tenemos datos de salida. Necesitamos un conjunto así para poder hacer este aprendizaje y lo que buscamos es la función que relaciona a esos dos conjuntos. ¿Sí? Por ejemplo, mi conjunto de datos enteros podría ser un montón de imágenes, como usó el antes de ejemplo, y el conjunto de salida son las etiquetas que le corresponden a cada una de esas imágenes. Si ¿Sí? tengo un caballo y tengo la etiqueta caballo para esa imagen, tengo un avión, tengo la etiqueta avión para esa otra imagen. ¿Sí? y yo lo que busco es una función que si yo le doy cualquier imagen me dé la etiqueta correspondiente en este caso ¿Sí? esa función es lo que yo estoy buscando encontrar si no, si no necesito esa función si simplemente me tengo las imágenes no, no voy a aprender nada con simplemente decir mirad era un caballo porque yo ya sé que es un caballo Si ¿Sí? lo que necesito es lo nuevo que no tengo es algo que me permita decir que es un caballo cuando llegue una imagen nueva sin que yo me tenga que poner a mirar la imagen a mano y decir es un caballo, que la computadora lo pueda hacer solo ¿Cómo va a hacer eso la computadora? Va a recibir ese conjunto de entradas y de salidas y va a empezar a probar funciones hasta que alguna ande lo suficientemente bien. ¿Sí? Más o menos esa es la idea. O sea, vamos con un ejemplo más simple. Supongamos que tenemos casas, nuestro set de datos es casas. Tenemos dos columnas, o oh, perdón, una sola columna para casas, que es cuántos kilómetros eh, bueno, cuadrados, cuántos metros cuadrados tiene la casa. Y la salida que queremos predecir es el precio de esa casa. ¿Sí? Y yo sospecho que hay una función que, si le doy otros cuadrados, me devuelve precio de la casa. Entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo? Es Bueno, con todos esos ejemplos de casas que yo tengo que haber tenido de antes, va a empezar a probar distintas funciones hasta que alguna dé lo suficientemente bien. ¿Sí? Después vamos a ver que nosotros podemos decidir cuándo terminar y demás, pero es más o menos esa la idea. Ahora, no va a probar a lo tonto, ¿sí? porque si se pusiese a probar funciones al azar, primero que son infinitas las posibles funciones, ¿sí? no, no sabrían por dónde empezar. Y además, que tampoco tendría muchas chances dentro de todo ese conjunto infinito de funciones de terminar cayendo en una función suficientemente buena. Eh, no vamos a entrar en detalle de bien cómo lo hace, pero para el que le interese, lo que se usa adentro es descenso por el gradiente, que básicamente dice: bueno, si probé una función y le erré, porque probablemente las primeras veces le voy a estar errando por un montón, sabe de manera inteligente, de acuerdo a cómo le erró, ajustar los parámetros de esa función para que en la siguiente iteración erre un poco menos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nuestro primer intento fue decir, bueno, dos por el precio de la casa, eh, dos por los metros cuadrados de la casa más uno, y eso erró bastante, la red neuronal va a tener durante el entrenamiento inteligencia como para decir, bueno, tengo que ese 2 ese 2 primero dejarlo y el 1 del final tengo que subirlo un poco más, porque lo estoy errando por menos en esa parte de la operación, entonces tengo que subir ese número un poco más. Esos números que va variando son lo que nosotros llamamos parámetros de la red neuronal. ¿sí? Todo el conocimiento que esa red neuronal eh, termine aprendiendo está escondido en esos números. ¿Sí? Mi red neuronal, una vez que ya aprendió, no necesita más los datos que usó para entrenar para poder predecir nuevos precios de casas. Yo una vez que terminé el entrenamiento, agarro esa función que la red neuronal terminó generando y con esa función, cuando aparece una casa nueva, puedo predecir el precio. ¿Por qué? Porque el conocimiento de cómo predecir el precio está en esos números. Sí, esos números son lo que terminó aprendiendo. Eso es lo que llamamos por las dudas un modelo paramétrico, un modelo que solamente aprende parámetros. En cualquier momento, si tienen dudas, me defrenan, ¿no? No ¿Qué puedo hacer entonces con esa función? Y mañana aparecen casas nuevas, agarro esa función que me generó la red y digo, che, mira, esta casa tiene tantos metros cuadrados, decime cuánto cuesta, y eso me genera un precio. Obviamente ese precio puede llegar a tener algún grado de error, la cuestión es lograr una función que sea lo mejor posible, lo más realista posible. Perfecta, nunca va a existir, siempre va a tener algún grado de error, bueno, de acuerdo al problema es cuánto error podemos tolerar y si tenemos datos suficientes o no para llegar a eso y demás. Así que es un poco de magia. ¿sí? Es una especie de caja negra que yo le doy datos y al final del día me dice: Bueno, esta es la relación entre tus datos. Esta es la función que te dice las salidas en base a las entradas, más o menos, lo mejor posible. Y yo esa función la puedo usar. ¿sí? La puedo empezar a usar para data nueva. Eh, eso que les expliqué recién no es solamente en redes neuronales, sino que es en todo lo que es aprendizaje supervisado. Yo les dije: Vamos a estar probando funciones. Bueno, una red neuronal es básicamente un tipo de función, una forma de construir las funciones que vamos a estar probando. ¿sí? Porque piensen que hay infinitas maneras de construir una función. Yo antes en el ejemplo les mostré función de una recta, ¿sí? es decir, a por x más b, pero tranquilamente podría probar con un montón de otras estructuras de funciones. Bueno, la red neuronal es la estructura que le vamos a dar a esa función. Y se le dice red neuronal porque justamente la manera gráfica de ver esa función... Es bastante parecido al funcionamiento de las neuronas de un cerebro. Si hay un biólogo, tapese los oídos por un rato o, o contenga esas ganas de tirarme con algo por lo que voy a decir. Pero básicamente, para nosotros, en Machine Learning, una neurona es una cosa así, que es un poco lo que explicaba en la charla anterior. Es una pelotita que tiene n entradas y que tiene una sola salida. ¿Sí? En esas n entradas vamos a poner números y esa pelotita va a hacer una operación con esos números y como resultado me va a dar un número de salida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la forma más básica de pensar una neurona es usar una suma pesada con una función de activación. ¿Qué es una suma pesada? Es a cada una de las entradas le atribuyo un peso. ¿Sí? Y entonces, con los números que me vienen en esas entradas, a cada uno de esos números yo lo multiplico por el peso que tiene esa entrada. ¿Sí? Supongamos que meto en las entradas 1, 2 y 3 y los pesos son 2, 2 y 4. Tendría que hacer 1 por 2 más 2 por 2 más 3 por 4. ¿sí? Cada entrada por el peso de esa entrada. Eso me da un resultado y a ese resultado se lo paso a otra funcióncita más que es una función de activación. Una función de activación normalmente lo que busco es que a partir de un número que puede ser cualquier valor, me dé otro número que normalmente espero que sea entre 0 y 1, o entre menos 1 y 1. ¿sí? Por ejemplo, él mostraba antes la función sigmoide, es una que se usa un montón. Es una función que cualquier número que yo le dé, el resultado que me va a dar... Va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? En un punto, va, digamos, cuanto más chico el número, más cerca de 0 va a ser el resultado. Cuanto más grande el número que le dé, más cerca de 1, pero no va a ser como una línea, va a ser como 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0. Valores en el medio me van a dar cosas como 0.5, 0.2, 0.8 y después 1, 1, 1, 1, 1. 1. ¿Sí? Con eso, que estoy buscando? Que la neurona se active o no se active de acuerdo a las entradas. ¿Sí? O sea, de acuerdo a lo que le dio. Los tres números que yo le puse en la entrada, me va a dar algo muy cerca de uno o muy cerca de cero. Y en algunos casos va a estar insegura y me va a dar alguna cosa intermedia. Pero en la mayoría de los casos va a dar muy para un lado o para el otro. Esta silla es una función matemática que yo podría tratar de usar para predecir. ¿Sí? Yo podría decir, en esta neurona, la entrada 1 es metros cuadrados de la casa, la entrada 2 es distancia al centro, y la entrada 3 es cantidad de baños. Y la salida tiene que ser el precio. Ahora, el precio va a ser entre 0 y 1 no me sirve, podría sacarle la función de activación y decir, bueno, la salida directamente es del precio. El problema de esto, ah, bueno, y si lo quiero usar para clasificación, por ejemplo, quiero clasificar si es eh, un departamento o una casa, podría ahí sí dejarle la función de activación, Es decir, cuando dice 1 es un departamento, cuando dice 0 es una casa. El problema de usar solamente una neurona, por más que puedo, si quiero usar una neurona, es que va a poder aprender un set muy limitado de funciones. Y sobre todo cosas que no sean lineales no las va a poder aprender a predecir. O sea, si la fórmula para calcular las salidas de verdad es muy compleja, una sola neurona nunca va a llegar a construir una función lo suficientemente buena para hacer buenas predicciones. ¿Sí? Por ejemplo, en casos complicados como yo tengo una imagen de entrada y quiero de la salida que sea la raza o el objeto que hay en la imagen, una sola neurona no puede construir una función lo suficientemente compleja para hacer eso. Porque fíjense que lo único que está haciendo es una suma pesada y la función de activación. ¿Cómo resolvemos esa falta de potencia de las redes neuronales? De, perdón, de las neuronas individuales construyendo justamente redes neuronales. Una red de neuronas es un montón de esas neuronas que habíamos recién conectadas de alguna manera. ¿Sí? La forma más básica de conectarlas es lo que antes explicaba como multilayer perceptron, que es básicamente decir tengo capas de neuronas, sí. Va a haber una primera capa, que es simplemente la capa de entrada, que es la que recibe los, los valores de entrada reales. Va a haber una capa de salida, que es la encargada de darme el resultado. Y en el medio va a haber un montón de capas que llamamos intermedias. Y la forma de operar de estas neuronales, yo pongo las entradas desde este lado, todas esas neuronas hacen su operacióncita, generan salidas, esas salidas se las doy como entradas a las neuronas de la siguiente capa, ellas operan, generan sus salidas, y esas salidas van a la siguiente capa, y así... Hasta que llegamos a la capa de salida. ¿Sí? Esto me permite expresar funciones muchísimo más complejas. ¿sí? Pero se fijan si, se, si tratan de escribir esa función, no sé si lo puse como ejemplo, no. Si tratan de escribir la función matemática que termina siendo esta red neuronal, es una función gigante. ¿sí? es una función que, de acuerdo al tamaño de nuestra red, puede terminar siendo de cientos de páginas de papel si quisiera imprimirla. ¿Sí? Obviamente ya no es una función que yo la puedo agarrar, escribir en un papel y usarla a mano para predecir. Pero sigue siendo una función matemática. Sigue siendo un f de x1, x2, x3 que hace un montón de operaciones complicadas adentro y termina sacando un número o n números a la salida. ¿Sí? Y de vuelta, yo puedo usar los mismos trucos que usaba para entrenar todas las cosas anteriores, donde digo, bueno, te doy un montón de datos, empezá a tratar de generar las salidas, comparálas con las salidas que tendrías que haber generado, y ajusta los pesos para que esas salidas se, van para, se vayan pareciendo en cada paso un poquito más a las salidas que deberían ser. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? ¿Bien? Bueno, y de vuelta, lo que aprendió la red neural es esta función, el conocimiento de esa función está en los pesos, en todos esos números que fue tuneando hasta que la función dio los resultados que quería. Como está conectada acá la red neural es la forma más común. Que es el multilayer perceptron. Hay un montón de maneras de armar estas redes, un montón de maneras de decidir cómo cada neurona se conecta a las otras neuronas. Hay neuronas que son más radiales, hay neuronas que usan no todas las conexiones. Acá, cada salida de una neurona es entrada a todas las neuronas de la capa siguiente. Eso se puede hacer diferente, por ejemplo. Pero antes de ir a código, no vamos a entrar demasiado en, en detalle. Bien, ahora. Si yo quiero entonces construir una red neuronal, ¿qué tengo que decidir? ¿Cómo hago hacer una red neuronal? O sea, no, es, me imagino que se imaginan que no es que ya hay una fórmula y cuando quiero hacer cualquier problema digo, eh, una red neuronal tiene tantas neuronas, tantas conexiones y ya está, va a funcionar para cualquier problema. No, obviamente tengo que decidir cómo es esa red neuronal. Algunas de las cosas más importantes que voy a tener que decidir son, ¿cuántas neuronas? ¿Sí? ¿Más neuronas? ¿Más complejidad? ¿Cuántas, neuronas, eh, ¿Cuántas capas? O sea, ¿cuántas de estas dos cosas van de la mano? Si tengo, por ejemplo, tres capas y digo, bueno, la primera capa tiene 10 neuronas, la segunda tiene mil la tercera tiene 13. Bueno, ese tipo de cosas las voy a tener que decir. Y también, ¿cómo son las conexiones? Lo que decíamos recién. ¿Se conectan todas las neuronas con todas las neuronas? ¿Se conectan todas con algunas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo voy a armar todo ese flujo de números de la izquierda hacia la derecha? eso Todas esas cosas combinadas son lo que llamamos la arquitectura de la red neuronal. ¿sí? No hay una fórmula para decir cómo armarla, no hay un, si tu problema es precios, entonces armarla así, si tu problema es imágenes, entonces armarla así, pero hay fórmulas conocidas, ¿sí? hay, hay eh, estilos conocidos de redes neuronales que sabemos que andan más o menos bien para determinados problemas. Por ejemplo, si estoy laborando con entradas que son imágenes, hay una forma de conexión que es convoluciones, que después lo vamos a ver, que es la que sabemos en este momento que mejor anda. Entonces, el proceso para decidir estas cosas, en buena parte, es googlear, mirar papers, mirar proyectos de software libre, mirar eh, post en blogs y demás, de gente que hizo un problema parecido al nuestro y la anduvo, más o menos qué arquitectura usó. Y después empezar a variar a partir de ahí. ¿sí? Por lo general, no es buena idea decir, no leo nada y a ver, a mí se me va a ocurrir la mejor idea. Por lo general, siempre hay alguien que sabe más y que ya estuvo probando un problema similar y conviene partir desde ahí. También tengo que decidir qué función de activación. Se acuerdan que cada neurona tenía una función de activación. Bueno, voy a necesitar decidir qué función de activación usar. En esto de vuelta ya hay algunas, toque sin querer, eh, ya hay algunas funciones que se usan normalmente. Después cuando vemos código les voy a mostrar un par y por qué. También tengo que decidir qué versión de descenso por el gradiente. Yo les dije hay una magia ahí en el medio que es el descenso por el gradiente, que es lo que me permite ir ajustando los pesos en cada paso de forma inteligente. O sea, no probando pesos al azar hasta que la red ande porque nunca va a andar, sino que yo sabía que en cada paso, con los pesos que hice, cuánto le reen las salidas que debería haber generado, y de alguna forma inteligente puedo ajustar esos pesos para que en el siguiente paso dé un poco mejor. El proceso que hace eso es el descenso por el gradiente, y hay variantes de ese, de ese proceso. ¿sí? Es un truco matemático, digamos, que tiene bastantes variantes, bastantes cosas que se le pueden tocar. Después yo le voy a contar. En el ejemplo, cuál suelo usar y por qué. También, qué variante de función de error. Hay una cosa re importante acá que es una vez que mi error predice, se le doy entradas, predice y me genera salidas y las voy a comparar con las salidas reales. Ahí tengo que calcular cuál es el error para que después eso alimente al descenso por el gradiente para saber qué tocar en los pesos para que mejore. Hay varias formas de calcular lo que consideramos error en esas salidas. ¿sí? Por ejemplo, es muy fácil decir si el precio era 100 y dijiste 200, le estás agarrando por el doble, es, es bastante entendible. Pero cuando las salidas empiezan a hacer cosas como el ejemplo que él daba de un montón de números que son 0001000, por ejemplo, para decir el, el 4 es el dígito que había en esta imagen, si la salida fue 0.5, 000, 000.50.500000, ¿qué error es eso? O sea, si me tenía que dar un 1 y todos ceros y me dio en 2 de la salida 0,5, ¿cómo calculo ese error? ¿Qué significa? ¿Por cuánto le erré? Bueno, hay un montón de funciones de error de, que se le dice también funciones de pérdida. Tenemos que elegir alguna que se adapte, sobre todo, bien a las salidas, a los tipos de salida que estamos usando. De vuelta en el ejemplo les voy a dar una, después les voy a investigar más. Y algunos consejos que son siempre útiles con el tema de redes neuronales: necesitan siempre eh, normalizar las entradas. Básicamente todas las entradas deberían eh, variar en el mismo rango de números. ¿sí? O sea, no pueden tener una red neuronal con tres entradas donde la primera entrada son números que varían entre 0 y 1 millón y la segunda entrada números que varían entre 5 y 10. Porque eso va a hacer que pierda muchísimo tiempo ajustando los pesos para darse cuenta que de una, una entrada que decía 1 millón y otra que decía 1 millón 30 es muy poca variación, ¿sí? por más que varió en 30 como valor absoluto, versus la segunda entrada, si una era un caso de, que decía 7 y otro caso que decía 10, que varió por 3 nomás, pero en realidad dentro de ese rango esa variación es mucho más grande. Entonces le escalo todo para que sea, por ejemplo, todo entre 0 y 1, o todo entre menos 1 y 1, y eso le ayuda al reino neuronal a no caer en la trampa de decir, oh, ese número varió un montón, así que tiene más peso, y en realidad era dentro de su rango mucho menos peso lo que varió. Como siempre en todo lo que es machine learning, entrenar y testear con conjuntos de datos separados, ¿sí? no podemos decir si mi red neuronal con estos datos que yo le di los está predeciendo bien, no podemos decir que va a saber predecir bien datos nuevos. ¿Por qué? Porque quizás no aprendió a reconocer razas de animales o precios de casas, sino que simplemente se memorizó que cuando le llegue tal imagen la salida que tiene que dar es tal, o que cuando le llegue exactamente tales metros cuadrados de casa el precio que tiene que decir es tal otro. ¿Sí? Como un alumno que se memoriza del múltiple choice todas las respuestas que tiene que dar y si le das un múltiple choice distinto no sabe porque no ha entendido el tema. ¿Sí? Lo mismo le puede pasar a la red neuronal. Se memoriza las entradas que le habías dado para entrenar y después le das entradas que no son esas y no sabe predecir bien. ¿Cómo solucionamos o cómo nos damos cuenta de que eso nos está pasando? Usando un set de datos separado para evaluar cómo están dando esa red neuronal. Entrenamos con una, con un set de datos. Agarramos el otro set de datos, se lo damos y le decimos, a ver, predecí con estas que no habías visto durante el entrenamiento. Si nos dio bien, está. Está aprendiendo. Si nos dio mal, está empezando a solo entrenar. ¿sí? Está empezando a memorizarse los datos de entrada. Y una cosa súper importante en esto, de, esto es más consejo práctico, siempre prueben de una sola cosa por vez. ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos que decidir a la hora de construir esta red neuronal. Si ponen a correr la red, probablemente el entrenamiento les demore un rato, entonces van a estar tentados de decir, ah, no anduvo, bueno, le cambio la función de activación, le cambio la cantidad de neuronas en tal capa y le cambio las convoluciones que puse en inicio, por ejemplo. Y después lo corren y no anda de vuelta. Y quizás realmente tenían que cambiar la función de activación, pero como cambiaron las otras dos cosas juntas, no se dieron cuenta, porque alguna de las otras dos cosas lo hizo andar mal. Hay que armarse un poquito de paciencia Probar de forma más sistemática cada parámetro de forma individual. ¿Sí? De, de esa forma es la manera que, la, que normalmente terminamos encontrando buenos resultados. Si no, o pasa a andar bien o pasa a andar mal sin saber por qué están dando bien o por qué están dando mal. Bueno, eh, aquí hay unas cosas extras que las voy a ir usando a medida que veamos en la demo y a medida que vea que nos va dando el tiempo. Así que vamos a pasar ya directamente al código. Para la demo esta. Lo que tengo es un ejercicio que le dimos en una materia de la universidad a alumnos, que básicamente es trabajar con un set de datos de imágenes. Son imágenes chiquititas, para que corra en una máquina chiquitita. <laughs> eh, imágenes chiquititas de, creo que 64 por 64 pixeles, no, 32 por 32 pixeles, que tienen o pájaros o aviones. ¿Sí? Es una cosa o la otra. Yo ese set de datos ya lo tengo etiquetado, o sea, ya tengo un montón de imágenes, que ya sé cada una de esas imágenes qué es. Y el objetivo es construir y entrenar una red neuronal que aprenda a distinguir entonces entre pájaros y aviones y que entonces si después yo le doy una nueva imagen, que es una de esas dos cosas, me sepa predecir cuál de esas dos cosas es. ¿Sí? Bastante simple. Sí, por las dudas, sobre todo los que están atrás, ¿se lee ese tamaño de letra? ¿Hay ¿Alguien que diga no si no lee? Ok, un montón no leen. <laughs> Vamos a subir. Ahí se lee. Llegan a la hora. Bien. Bueno, vamos a estar usando unas cuantas utilidades, además de Queras, esta principalmente de Queras, pero hay un montón de cosas alrededor de, de redes neuronales que normalmente son útiles. Vamos a estar usando NumPy y Pandas, que son librerías para trabajar con arrays y con tablas de datos, que son muy, muy útiles. Matplotlib, que es una librería para todo lo que es biblioteca, en realidad. Sepan que le digo librería, lo voy a seguir diciendo toda la vida. Eh, Matplotlib es para graficar cosas. Lo vamos a estar usando en este caso para graficar las imágenes y mostrar el, el contenido de la imagen. Y Scikit-learn Sci es una lib para todo lo que es machine learning, menos redes neuronales. O sea, tiene implementados montones de algoritmos y montones de utilidades alrededor de cómo entrenar modelos y prestearlos y medirlos y demás. Nosotros vamos a estar usando no los modelos, sino las cosas alrededor de cómo testear, medirlos y ese tipo de cuestiones. Y finalmente, entonces, sí, Keras para todo lo que es específicamente construir y entrenar nuestra red neuronal. ¿Sí? Keras. Voy a hacer una vuelta a las slides porque me estaba olvidando de algo importante. ¿Qué es Keras? Hasta ahora no le dije qué es Keras. Es una lib para, lo que acabo de decir, entrenar y construir y entrenar redes neuronales tiene un montón de cosas ya resueltas, hay un montón de formas de construir redes neuronales, un montón de cosas que son útiles normalmente cuando uno hace eso. Keras tiene buena parte de esas cosas implementadas. Está como muy al, al día en el estado de arte de lo que es redes neuronales, Si es salen papers de, ah, se puede regularizar los pesos de tal otra manera, qué sé yo. Al poco tiempo normalmente en Keras aparece alguien que implementó esa forma de regularizar en las redes neuronales y demás. Y usa por dentro, hoy en día prácticamente TensorFlow. Ahí dice Oteano, en realidad Oteano ya de, va a dejar de existir, así que hablemos solo de TensorFlow. Básicamente Keras sabe todos los cálculos que tiene que hacer para construir y entrenar la red, pero no hace esos cálculos. A esos cálculos se los tira a TensorFlow, que es la libreta de Google, que sabe hacer cálculo con la GPU y demás, que es bastante interesante. Nosotros no lo vamos a estar usando de forma directa es como algo que está más abajo nivel pero bueno keras sabe construir un grafo de cálculo y dárselo a tensorflow y decirle esto es lo que tenés que correr eh, una cosa súper interesante entonces de usar tensorflow y keras que usa tensorflow abajo es que podemos correr estas cosas en la gpu esta máquina tiene cuatro núcleos ¿sí? una máquina normal tiene como mucho ocho núcleos ¿sí? no, es raro ver una máquina una notebook o lo que sea que tenga más que eso una aceleradora más o menos buena puede tener tranquilamente 2.000 núcleos. ¿sí? Y muchos de todos los cálculos que hace una red para entrenar por dentro se pueden paralelizar muchísimo. Así que la diferencia entre tener 8 o 4 y tener 2.000 núcleos es muy grande. Si ¿sí? hace mucho al entrenamiento de una red normal, poder correrla en una aceleradora. Así que el soporte para GPU no es un, ah, está lindo, una cosa extra. No, no, es súper es importante tener ese tipo de cosas. Obviamente acá no tengo GPU, así que voy a tener que aguantar el bajo rendimiento. Eh, así que para que les quede un poquito memorizado, así se ve nuestro stack. ¿Sí? Tenemos que ir arriba, abajo, está usando TensorFlow para armar el grafo de cálculos, y de acuerdo, a si tenemos o no tenemos GPU, si no tenemos, va a estar usando la CPU y va a andar lento. Si tenemos GPU y tenemos CUDA instalado y los drivers de NVIDIA y qué sé yo, va a poder usar entonces la GPU y correr muchísimo más rápido. Bien, ahora sí, volvemos a la demo y dejo esto para ir viendo las cosas. Quedamos entonces en importar todas las cosas que necesitamos y un par de cosas extras que vamos a estar definiendo. Definimos de qué tamaño son nuestras imágenes. Esto es ya como es el set de datos, son de 32x32. 32. Y además voy a estar trabajando con todos los canales de color que tienen. Piensen que tengo que convertir mi imagen de alguna forma a una a números porque es lo que espera una red neuronal como entradas. ¿sí? Las entradas son números que se van a meter en esa función y se van a empezar a operar. Una imagen es colores, píxeles. Bueno, colores y píxeles en realidad para una computadora, más números. ¿Cuántos de esos números? Y tenemos 32 por 32 píxeles por 3 números en cada píxel, ¿sí? que son los canales, porque tengo por cada píxel cuánto de rojo, cuánto de azul y cuánto de verde. Así que todos esos es el 32 por 32 por 3, son la cantidad de entradas que tiene que tener mi red neuronal. Yo ya lo metí en una lista, les puse nombres a esas columnas para después verlo en tabla y entender un poquito qué son, pero básicamente tendría columnas de rojo del 1 al 32 por 32, verde del 1 al 32 por 32, y azul lo mismo. ¿sí? Son todos los números que tienen una imagen para caracterizarlo. Digamos. Bien, y ahora sí, los datos. Yo tengo... Un set de datos que ya me preparé de antes, que son las imágenes de este conjunto de CIFAR, que es un conjunto que se pueden bajar, las imágenes de aviones y pájaros, metidas en una tabla de pandas. ¿Sí? Con ese pd.readPickle, pd es pandas, es el import de pandas que hice antes. ReadPickle lee data que está en formato Pickle. Pickle es un formato de datos de, para guardar objetos de Python a archivos. Y la data que yo tengo ahí, que ya la armé antes, básicamente es por cada imagen yo generé una fila en esta tabla que tiene cuánto de rojo en cada uno de los píxeles, cuánto de azul en cada uno de los píxeles y cuánto de verde en cada uno. Sí, es, es todos esos números hechos tabla. Y al final de todo eso tiene una última columna que es label, ¿sí? que es un 0 cuando es un pájaro y es un 1 cuando es un avión. Entonces, yo en cada uno de estos tengo un ejemplo de uno de los datos de entrada. Eh, perdón, de los datos de entrada y, los datos, y el dato de salida asociado. Fíjense que los números de los píxeles, si alguno sabe de imágenes, ya se debería, debería estar mirando esto raro y diciendo: Eso no son imágenes, porque las imágenes, van a, los rojo verde y azul, normalmente van de 0 a 255. Yo ya ajusté y normalicé todo para que vayan entre 0 y 1. ¿Cómo hice eso? Y dividí cada número por 255. Entonces, si era 0, quedó en 0, si era 255, quedó en 1, y si era algo intermedio, quedó en el intermedio con la misma escala. ¿Sí? Entonces, tengo mi set de datos, tengo entradas y salidas, quiero empezar a laburar con esto. Una cosita interesante: ¿qué forma tiene este set de datos? Sí, tenemos unas 3073 columnas, son 3072 de entrada y una de salida, y tengo unos 10.000, ¿10 ¿10.000 son? ¿Sí? 10.000 ejemplos de, de imágenes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había dicho, no puedo agarrar y usar todas esas imágenes para entrenar y después creer que si anduvo bien están dando bien mi red para cualquier dato que le, entre, que le venga de entrada? Lo que voy a hacer después es separar ese conjunto. Y para darnos una idea por las dudas de con qué estamos laburando, voy a mostrarles primero el resultado de esto. Me interesa ver más o menos cómo son esas imágenes. Fíjense que son bastante chiquitas, ¿sí? De 32 por 32 pero eso por cada una de estas imágenes ahí estoy mostrando el label eso era un pájaro esto es un avión claramente esto sí un avión claramente eso es un avión y un pájaro bueno cómo hago esto básicamente le estoy diciendo con esta función de mostrar imágenes estoy diciendo voy a recibir una tabla que tiene imágenes o sea qué es? perfecto eh, tengo una tabla que tiene imágenes, que eso es lo que recibo como entrada. Lo recibo como tabla porque quiero agarrar esta función y poder decirle, tomá, estas cinco imágenes y mostrámela. No tengo un llamando por cada imagen en la función. Y entonces lo que hago adentro es recorro esa tabla, ¿sí? Con iter rows de pandas puedo recorrer esa tabla. Si me dijeron qué campo usar de título, en el gráfico, en PLT, es el gráfico es lo que importante es de Digo, che, pone como título el fila sub... El campo ese que me dijeron que era el título. Entonces, por ejemplo, abajo, cuando le dije usar como título la columna label, por cada imagen me estaba poniendo el titulito arriba, que era el label de esa imagen, era el 0 o el 1. Y después tengo que hacer una serie de transformaciones que son medias molestas, que es que yo tengo la imagen como un gran chorizo de números, y eso no lo puedo graficar como una imagen, si es una tira de números. Le rompí toda la estructura que tenía como imagen, que era de 32 por 32 por 3. Entonces, Uso ahí la data de sample sub input columns, es la data de esa imagen en particular, y le hago un reshape, eso es de NumPy, para decirle, bueno, agarrar ese chorizo y volverlo a convertir a un cubo, entre comillas, de 32 x 32 x 3. ¿Sí? Eh, el transpose ese es porque en realidad había quedado transpuesto, así que lo tengo que volver a acomodar. Y entonces sí, después puedo usar de matplotlib plt imshow, que es mostrame este array multidimensional como imagen y Matplotlib sabe entender que esos 32x32x3 por por son pixeles y color. ¿sí? Entonces con eso yo le puedo tirar un set de imágenes y me grafica cada una de esas imágenes. Eh, fíjense que como lo tengo acá usándolo, estoy diciendo ¿qué set de imágenes le tiro? Un sample de 10 imágenes. ¿sí? Agarrar 10 imágenes al azar de lo que había en la tabla y usar el campo label como título de cada una de esas imágenes. Estamos hasta acá. Bien, siguiente paso, necesito separar la data que voy a usar para test. De esas 10.000 imágenes, me tengo que quedar con un conjunto separadito que no se lo voy a mostrar durante el entrenamiento porque quiero después medir si está sabiendo predecir bien cosas que nunca había visto. ¿Sí? Para eso uso Scikit-Learn. Scikit-Learn tiene esta función trainTestSplit que básicamente lo que hace es tomar un set de datos y dame dos sets de datos, tanto por ciento por un lado y tanto por ciento por el otro. Y le estoy diciendo... Separa uno que sea el 20%, 0.2. ¿sí? Entonces me genera un set de datos que son el 80% de lo que le di y otro set de datos que son el 20%. Y lo saca al azar de entre medio. ¿sí? Así que ni siquiera me tengo que preocupar si están ordenadas o no, o cosas por el estilo. Guardo esos dos sets, train y test, en una lista, en una tupla de tuplas. Y después, por cada uno de esos sets, estoy diciendo: imprimite el nombre que les puse acá, train y test. E imprimite la columna label. Cuántos valores hay por cada valor posible de esa columna. ¿Sí? Esto lo hago para hacer chequeo de sanidad, más de, che, cuando separe los datos que me hayan quedado más o menos bien balanceados en los dos conjuntos, que por ejemplo el conjunto de test no sea que tenga 75% aviones, porque si hago eso después cuando empieza a predecir la renal, si la renal está siempre diciendo es un avión, es un avión, es un avión y nunca dice es un pájaro, voy a tener un 75% de accuracy y no quiero eso, porque en realidad no están dando bien. Entonces, por las dudas, chequeo que cada uno de los dos conjuntos esté bien balanceado. Ahí me está diciendo, en train tenés level 0, 4.000 ejemplos, level 1, 3.900. Está perfecto, está balanceado. ¿sí? Y lo mismo me pasa en test. Bien, ahora sí, a la red neuronal, a la parte jugosa. Eh, necesito, de alguna forma, esto es cuestión de, de, de pandas y las cosas que estoy usando. Eh, Keras no espera una tabla de pandas como entrada, que Keras espera un array de NumPy. Entonces yo me creo una funcióncita que, dado una tabla de pandas, me extraiga los numeritos que son los valores internos, como si fuese una array de NumPy. Por suerte eso Keras ya lo sabe hacer. Y además, solamente quedarme con lo que son las columnas de entrada. Entonces esta funcióncita que es extraer inputs, básicamente le doy una de estas tablas y me da solamente de las columnas de entrada los números como una array de NumPy, para que después la red los entienda. Y mi red, que es la parte más importante, la defino como una instancia de sequential. Sequential es esta forma de construir redes neuronales que tienen capas. ¿sí? Hay muchas formas distintas. Sequential es la más básica. Esto es ya Keras, importado de Keras. Y le estoy diciendo, bueno, crea un modelo que es secuencial, o sea, donde va a haber capas de neuronas. Y le paso una lista. Y esa lista adentro tiene las capas que yo quiero usar de neuronas. ¿sí? ¿Qué capas estoy usando? Estoy usando una primer capa densa, lo comentado no lo miren, eso es algo que después vamos a ver si nos da el tiempo. Una primer capa densa de 50 neuronas que yo le tengo que decir cuántas entradas tiene, porque hasta acá ese modelo no tiene forma de saber cuántas entradas va a tener. Entonces le estoy diciendo: vos vas a tener 50 neuronas en la primera capa y las entradas son. El largo de las columnas de entradas que yo tenía. ¿Sí se acuerdan que yo tenía la lista esta que eran todas las columnas de entrada? De rojo 1, rojo 2, rojo 3, verde 1, verde 2. Bueno, son 3072 columnas y le estoy diciendo, bueno, vamos a tener 3072 entradas. Y le estoy diciendo a esa misma capa, en qué era, se puede decir de esta forma, yo lo prefiero, pero si no se puede meter como parámetro adentro, cuál es la función de activación de esa capa. Entonces le estoy diciendo, che, esta capa de 50 neuronas usa tangente hiperbólica como función de activación. ¿Qué es tangente hiperbólica? Una función que cualquier número que le des te devuelve algo entre menos 1 y 1. ¿Sí? Para capas intermedias es una función rusada, si me sirve en este caso, anduvo bien, no hay mucha más historia que eso. Siguiente capa, otra capa densa de 50 neuronas. Como son capas densas, Kera ya sabe que lo que le estoy diciendo es, todas las salidas de la capa anterior son entradas de esta capa. ¿Sí? Hay otros tipos de capas donde yo justamente elijo más cómo se conectan. Capa densa es todo con todo. De vuelta con misma función de activación. Dropout, esto lo voy a esconder por ahora. ¿Por qué no lo expliqué? Entre estar girado y estar no con el teclado de mi casa. Esto se hace muy frustrante. Ahí está. Eh, una última capa, que es la capa de salida, ¿sí? y que es una sola neurona, y acá no puedo elegir lo que se me cante. La cantidad de neuronas de la capa de salida tiene que ser la cantidad de salidas que yo espero. En este caso, yo espero un solo número que es 1 o 0, ¿sí? avión o pájaro. Entonces, tengo que decir va a ser una sola neurona. También es densa, o sea, también tiene que recibir todas las salidas del la anterior como entradas. Y la activación, acá estoy usando una función distinta. Tangente hiperbólica, acá no la puedo usar porque me da números entre menos 1 y 1. Y yo quiero números entre 0 y 1. Quiero que sea 0 cuando es un pájaro, 1 cuando es un avión y algo intermedio cuando no está demasiado seguro. Así que sigmoida, sigmoida hace eso. Una vez que creé mi modelo, lo tengo que compilar. Esto es un paso raro para la gente que está acostumbrada a Python, decía ah, un paso de compilación en el medio. Bueno, básicamente lo que tiene que hacer que eras acá es armar todo ese grafo de computación que después le va a tirar a la aceleradora y demás. Eso se hace en el paso compile. Y en este compile le tenemos que decir un par de cosas de cómo vamos a entrenar esa red. Principalmente, cuál es el optimizador, cuál es la función esta que va a saber ir ajustando los pesos de manera inteligente. Es la variante de descenso por el gradiente normalmente. Yo les recomiendo usar Adam. Adam es una variante que tiene agregados un montón de truquitos que, si nos da el tiempo, podemos charlarlo, o, o si no, charlarlo en pasillo y demás. Pero sepan que es como la más completa de todas las variantes que hay de descenso por el gradiente dentro de lo que tiene implementado Keras. ¿Sí? Para la mayoría de los problemas anda re bien. La función de pérdida, la función de cómo calculo el error, ¿Sí? binary cross entropy es una función que es re buena para cosas que sean salidas entre 0 y 1. ¿Sí? Donde yo quiero que sea o muy cerca de 1 o muy cerca de 0, es una función que sabe bien evaluar cuando algo está errado en ese contexto. Y además le digo, che, mientras estés entrenando, quiero que me vayas imprimiendo estas métricas. La métrica que le estoy pidiendo es accuracy, sí que es porcentaje de aciertos. O sea, de, de todos los ejemplos que estás prediciendo, ¿cuántos les estás pegando? Ahora, detalle ahí: las salidas de la red neuronal no van a ser exactamente uno y exactamente 0. Normalmente van a ser un número intermedio o muy cerca de 0 o muy cerca de uno. Mientras que la salida esperada era exactamente uno o exactamente 0. Acá, Keras es lo suficientemente inteligente. Como para decir, cuando estoy mirando porcentaje de aciertos, si la salida fue 0.9, ¿cuál es el resultado? ¿Es avión o es eh, pájaro? ¿Cuál es? Es avión, ¿sí? Es uno Entonces, eso lo cuenta como un acierto. O sea, si es arriba de 0.5, lo va a contar como un 1. Si es abajo de 0.5, lo va a contar como un 0. Para este caso particular, donde mis entradas esperadas, esperadas eran 0 y 1, y le dije, estoy usando binary cross entropy como error. ¿Sí? Corro esto, entonces. Este paso es rapidísimo. Y ahora lo que viene sí es lo que va a demorar normalmente un poquito más. En este caso va a andar rápido, porque hay una red bastante chiquitita. Que es correr el entrenamiento. ¿sí? Es decirle, che, eh, quieras agarrar los datos de entrada que te doy acá de ejemplo, agarrar esos datos de salida para esos datos de entradas, calcular cuál es la función. ¿sí? Así que va a ser un montón de iteraciones de ir probando y ajustando los pesos, y prueba otra función, y ajusta los pesos, y prueba, y así. Hasta que llegue más o menos a una función bien. Hasta que llegue más o menos a una función bien, no. En realidad lo va a hacer tantas veces como yo le diga. En este caso, yo le estoy diciendo hazlo en cinco épocas. Cinco épocas es agarrar el set entero de datos, recorrerlo cinco veces, haciendo este proceso, y cuando termines esa es la red neuronal que nos quedó como resultado. Lo voy a poner a correr mientras sigo explicando. Le, al fit le tengo que dar los datos de entrada, que fíjense que estoy usando la función de extraer datos de entrada. Y también le tengo que dar los datos de salida que salen de el conjunto de train, la columna level, también extrago .values para que sea un array de numpy. Y el último parámetro ese batch size lo que está diciendo es cada cuántas imágenes ajustas los pesos. ¿Por qué? Porque si estoy viendo una imagen y ajusto los pesos, veo otra imagen y ajusto los pesos, estoy como siempre tratando de ajustarme a esa última imagen sola, que quizás era un caso raro, quizás no, no estoy tan errado. Eh, pero si estoy siempre tratando de ajustarme a la última imagen, lo que va a pasar es que el entrenamiento va a ser súper errático. Diciéndole, cada 128 imágenes ajustar los pesos, se va a estar tratando de ajustar ya para conjuntos un poco más grandes. Todavía lo, lo va a estar haciendo seguido, y por eso le pongo un número no tan grande, lo podría poner 10.000 si quiero ir, pero lo va a estar haciendo siempre tratando de ajustarse a un conjunto de imágenes que tenía aviones y pájaros y un montón de cosas en el medio. ¿sí? Terminó de entrenar. Quiero ahora saber si anda bien o no. Y ya con eso vamos llegando al final. para saber si anda bien o no, lo que voy a hacer es por cada set en la, la tupla de sets que tenía, le voy a decir, bueno, tus labels originales son los que ese set tiene en la columna label y tus labels predecidos son, vamos de adentro para afuera, extrae los inputs de ese set, llama a model.predict, o sea, mi neuronal le digo, "Che, tomás estas entradas, decime tus salidas." Y a eso los redondeo NP es NumPy, NP.RINT es redondear enteros, así que si decía 0,6 va a decir 1, si decía 0,2 va a decir 0. ¿sí? Entonces tengo dos arrays, uno con los labels que esperaba y otro con los labels que predijo la red neuronal. ¿Con esos dos qué hago? Bueno, imprimo el nombre del set y se los paso a la función Accuracy e imprimo el resultado. ¿Qué es la función Accuracy? De sklearn, agarra los dos arrays y se fija el porcentaje de aciertos. ¿Sí? Calcula Accuracy. Y también se lo paso a Classification Report, que es algo que me da data un poco más específica de cómo está prediciendo adentro por cada tipo de etiqueta. Por ejemplo, me dice, che, de todos los que eran aviones, ¿cuántos realmente predijiste avión? Y cuántos le erraste. O de todos los que vos dijiste avión, ¿cuántos eran realmente avión? ¿Sí? Que son dos métricas bastante diferentes, son eh, preciso en el recall. Resultado entonces, miremos primero a que está ahí bien pegado el título de cada set. En entrenamiento, un 80% casi por ciento, un 79%. Por ciento. O sea, de todas las imágenes que leí en el entrenamiento, 79% por ciento me las predijo bien. Podría estar memorizando cómo le va en test y en test le va un poquito peor. Sí, Eso es normal. En test, de todas las imágenes que leí, que estas recuerden que nunca las vio durante el entrenamiento, 77% por ciento me las supo predecir bien. ¿Sí? Así que, dentro de todo, bastante bien. No nos va a llegar el tiempo para la charla, pero sepan que con los cositos de código comentado, que esto va a estar online. Podrían llegar muy fácil a un 90% y más. Cosa extra útil para hacer. Agarro cada uno de los sets. ¿sí? Eh, perdón, agarro test. Y le agrego una columna prediction con las predicciones del modelo. Y le agrego otra prediction label, que es la predicción redondeada, sí. para sacarme ejemplos de imágenes con. Bueno, vamos a sacar las, las de correctas, vamos a ir directamente a las que hizo mal. Quiero ver, por ejemplo, eso. Cuando le erró, ¿cómo le erró? Entonces le estoy diciendo, che, mostrame de, ese, de esa tabla de test, sacame cinco ejemplos de aquellos en los que no sea correcto. El no sea correcto es el redondeado, es distinto al label esperado. Y usa como título la predicción, que es la salida que dio directamente la red Entonces, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo de un pájaro, que la red neural dijo 0.78, que es más cerca de avión que de pájaro. Entonces, como para mirar un poquito en qué cosas no están dando bien. En este caso, no sé, es bastante fácil. Ahora, este caso creo que se imaginan que es bastante más confuso. O sea, si lo miran medio rápido, tranquilamente también podría parecer un pájaro. Y bueno, a la reunión también le costó un poco. ¿sí? Dijo 0.39. Fíjense que está bastante más cerca del medio que de, de los extremos. Así que es claramente un caso donde eh, dijo pájaro, pero tampoco está muy seguro. ¿sí? Y por último, como estamos de tiempo... A ver. Ok, 45. Eh, ¿Llego a mostrar un, una, una sola más? Ok. Por último, esto hasta ahora siempre venía laburando con el set de este ejemplo. Quiero ver cómo hacer esto, y no les voy a explicar este cacho de código, mírenlo después en el, en el repos y pregúntenme. Pero quiero ver cómo le va con imágenes ya ni siquiera de este set de datos, porque quizás este set de datos está armado de una forma que son reparecidos todos los aviones y reparecidos todos los pájaros. ¿sí? Y quizás cuando agarro una imagen del mundo real de aviones, mi red no anda bien. Entonces agarré y busqué un par de imágenes de fuera del mundo y dije, predecime para estas tres imágenes, que hay un F-22, un avión que me gusta, un halcón, que es un pájaro que me gusta, y Superman, a ver si es un pájaro, es un avión o qué es. Y bueno, para el F-22 dijo 0,80, bastante bien, la imagen del avión lo, lo reconocí bien. El halcón dijo 0,16, bien, también pájaro. Y es un pájaro, es un avión, es una cosa que no sabemos qué es. Así que fíjense que hasta incluso para cosas que no son de las que sabe reconocer bien, la red misma no está tratando de forzarse a decir un, un resultado. ¿sí? Es algo que realmente la, la confunde. Quedaron unas cuantas cosas que por tiempo no llegamos. Están en las slides y yo voy a estar dando vueltas, así que búsquenme y pregúntenme lo de dropout, lo de convoluciones. Esos son, son temas interesantes para charlar. Preguntas. Sí. Por qué si los datos son siempre positivos uso la tangente hiperbólica? Porque quiero que en capas intermedias la red pueda castigar features que vio en capas anteriores. Por ejemplo, cosas como si viste eh, mucho, bueno, no sé, algún color que los pájaros no tengan, <laughs> difícil. Eh, si viste o si viste mucho de tal tipo de textura, por ejemplo, castigá y hace bajar mucho el resultado de las de las neuronas para que después las entradas de la otra también bajen y estén más cerca de cero. O sea, es es un Penalizador, digamos. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, eh, pregunta si podríamos recortar directamente los, los valores que están muy entre 0,4 y 0,6, esos valores inseguros, supongo que para calcular métricas que nos den un poquito más claro para los casos que está seguro. Sí, o sea, podríamos nosotros convertir esto en. No, que la salida no sea siempre 0 y 1, sino que sea un. Eh, tres etiquetas, un avión, pájaro y un no estoy seguro, y podríamos pensar algo por el estilo. ¿Sí? El hacer, no tiempo, hacer, ¿vale? con, el, con las convoluciones, que era lo que estaba comentado, que es una forma distinta de conectar las neuronas que anda re bien para imágenes, así nomás, con cinco épocas de entrenamiento, antes lo esperé un rato y estuvo en 86%, una cosa así. Y le di cinco épocas, que es re poquito. Y en esta máquina, que demoró mucho, digamos. Eh, estoy seguro de que este ejemplo se puede llegar fácil a con una red chiquita a 98, 99, seguro. Listo. Muchas gracias. Nos vemos por ahí.